que solo el reino lo puede, alabado sea el Señor, resolver. Pero acá vemos un problema. Dios dice que el cielo tiene muchos recursos. El cielo no está en bancarrota. El cielo no está en desliz. El cielo no está necesitado. El cielo tiene todo lo necesario. La mies es mucha, dijo el Mesías, es decir, que el cielo tiene todo lo que yo necesito. El cielo tiene unción, el cielo tiene manifestación, el cielo tiene milagro, el cielo tiene sanidad, el cielo tiene prosperidad. El cielo está surtido de los pies a la cabeza. Es decir, que no hay ninguna necesidad en el cielo. Alabado sea el Señor. ¿Y dónde está la necesidad real en nosotros? En los obreros. Todos queremos los beneficios del cielo. Todos queremos los beneficios, alabado sea el Señor, que Dios nos puede otorgar. Pero nadie quiere trabajar en pos de Dios. El otro lado del predicador. El otro lado del predicador. Con el evangelista Miguel Peralta. Dios bendiga, familia. Que la paz y la gracia, el amor, la misericordia del Señor lleguen a tu vida, a tu casa y a los tuyos. Quien te habla es tu hermano Miguel Peralta. Quiero bendecir, como de costumbre, a mi hermana Mayumi, también a Robert y a los demás que comentan nuestro contenido. También tú anímate, comenta, suscríbete y comparte lo que estamos haciendo aquí. Recuerda, antes de caer la noche, hay una palabra de Dios para ti. Quiero leer el libro de Mateo, capítulo 9, a la altura del verso 37 y 38. Dice así lo siguiente: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Es importante para mí hoy compartir esta enseñanza acerca de este pasaje del capítulo 9. Para mí es muy importante, porque acá en el verso 30 está hablando el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el Libertador, aquel que tiene toda la potestad de transformarnos o de libertarnos de la esclavitud del pecado. Sabemos que la Biblia dice: y conoceremos la verdad, y la verdad os hará libre. Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, hablando de Jesucristo. De este de que le voy a hablar hoy, él expresa algo poderoso. Él le dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero hay pocos obreros en la mies. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que a la verdad la mies es mucha, pero que hay pocos obreros? Yo creo que todos conocemos lo que es una mies. Una mies es donde es un cultivo, o es algo que las abejas cultivan. Es algo dulce, es algo agradable, es algo sabroso, podamos decir. Pero cuando habla de obrero, sabemos que la palabra obrero que se utiliza aquí en el castellano es un trabajador o alguien que esté dispuesto a trabajar. ¿Pero qué representa la mies? La mies representa, alabado sea el Señor, los beneficios del reino. La mies representa los recursos del cielo. La mies representa también al algunas necesidades que solo el reino lo puede, aleluya, sustentar, que solo el reino lo puede, alabado sea el Señor, resolver. Pero acá vemos un problema. Dios dice que el cielo tiene muchos recursos. El cielo no está en bancarrota. El cielo no está en desliz. El cielo no está necesitado. El cielo tiene todo lo necesario. La mies es mucha, dijo el Mesías, es decir, que el cielo tiene todo lo que yo necesito. El cielo tiene unción, el cielo tiene manifestación, el cielo tiene milagro, el cielo tiene sanidad, el cielo tiene prosperidad. El cielo está surtido de los pies a la cabeza. Es decir, que no hay ninguna necesidad en el cielo. Alabado sea el Señor. ¿Y dónde está la necesidad real en nosotros? En los obreros.
Todos queremos los beneficios del cielo. Todos queremos los beneficios, alabados sea el Señor, que Dios nos puede otorgar. Pero nadie quiere trabajar en pos de Dios. Aleluya. Porque algo he visto en los tiempos y acá Dios me lo está enseñando. Porque dirás, Ángel Miguel, no había personas trabajando para el ministerio de Jesús. No había personas evangelizando. No había personas llevando tratados. No había personas pregonando el mensaje del evangelio. Y le diré, sí, habían personas pregonando el evangelio. Habían personas hablando en el nombre de Jesús. Los discípulos eran maestros. Ellos están predicando. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra de mí. Es decir, que habían personas. Jesús envió a 70 de 12 en 2. Habían alguien que pregonaban el evangelio, que hablaban acerca de Jesús. ¿Cuál era el problema? Era la intención con que lo hacían. Era la forma que ellos lo manifestaban. El mismo Jesús en los postreros tiempos dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. Yo nunca lo conocí, pero ¿cómo? Si ellos hicieron milagros, prodigios, maravillas. No, porque ellos no eran obreros. Ellos estaban en el reino, trabajaban con el reino, pero no era a favor del reino. Trabajaban para su propio beneficio. Jesús está hablando acá de obreros. Los obreros son fieles a su trabajo. Los obreros son fieles a quien lo contratan. Los obreros son fieles a quien le ha dado empleo, a quien le han dado sustento. Ellos son fieles a quienes le han dado sustento. Por eso Jesús dice, la mies es mucha, pero hay pocos obreros, hay pocas personas fieles a su trabajo, hay pocas personas fieles a la devoción que es el ministerio de del Evangelio de Cristo. Por eso es importante saber que vemos muchos hombres de Dios trabajando, evangelizando, ministrando entre la multitud, aleluya, otros no. Pero la preocupación del Mesías era que fuera obrero digno, obrero aceptable, obreros agradables. Hermano Ángel, ¿qué quieres decirnos con esto? Que Dios no está buscando a alguien que sencillamente trabaje para Él. Dios no está buscando a alguien que solamente predique el Evangelio. Dios está buscando a alguien que lo ame, a alguien que esté conectado con Él, a alguien que anhele lo que es la presencia del Señor, a alguien que anhele estar con el Señor. Por eso Él dice lo siguiente, la mies es mucha. Hermanos, estamos viviendo el tiempo de mayor necesidad del evangelio. Estamos viviendo el tiempo de mayor necesidad de milagros, de mayor necesidad de manifestación, de mayor necesidad. Alabado sea el Señor. Y Dios dice que el cielo no se ha agotado. Dios dice que el cielo tiene todo lo necesario. Ahora necesitamos un hombre o una mujer que quiera ese depósito sobre su vida. Un hombre y una mujer que anhele que eso caiga sobre él de tal manera que sea remediado, de tal manera que sea bautizado, de tal manera que sea lleno del poder de Dios. ¿Habrá alguien del otro lado que anhele la presencia? Alguien que diga, Señor, yo sé que hay mucha mies, yo quiero ser un obrero. Y yo aprendí cuando leí esto que no quiero ser evangelista, yo no quiero ser un pastor, yo no quiero ser un maestro, yo no quiero ser un salmista, yo quiero ser un obrero, porque el obrero está dispuesto. El obrero, hay algo que tiene el obrero. Le voy a hablar de tres cualidades de un obrero. La primera cualidad de un obrero es que él está a disposición. Aleluya. El obrero no tiene un oficio específico. Él sabe que está en la granja. Él sabe que está en el lugar de oficio para hacer lo que se le envíe. La Biblia dice que somos mensajeros. La Biblia dice que somos vasos. Es decir, que estamos para cualquier utilidad. Pueden echar café, nos pueden echar jugo, nos pueden echar leche, nos pueden echar chocolate, porque somos vasos en el momento que nos necesiten y para la función que nos necesite. Debemos estar preto. El obrero es así. Pero cuando tú no eres obrero, tú tienes una cualidad donde te manifiesta. Tú tienes un estado donde te manifiesta. Tú no te manifiesta donde sea. Y así tenemos personas dentro de la congregación que no son obreros. Tienen una buena palabra. Tienen un buen léxico. Tienen una buena manifestación, pero no son obreros. Evangelista Ángel, porque usted lo dice. Usted lo sabe, pastor. Usted tiene 5 o 6 gaticos. Y como usted tiene 5 o 6 miembros,
pero ellos no van a su congregación porque usted no llena la expectativa, o usted no la ha pasado, usted ha invitado a un líder de renombre, entre comillas, y la ha dejado plantado por otra invitación, y le manda a otro a resolverle el problema, usted no le ha pasado, usted le ha pasado. Estos no son obreros, ellos están trabajando, están robándose miel, a ellos no se le ha entregado la miel. Lo segundo, a lo único que se le entrega la miel es a los obreros. Alguien está aquí todavía. Por eso Jesús dijo, yo no lo conozco a ustedes, pero hicimos manifestación, eso tiene que ver de ti. Hicimos milagro, eso tiene que ver de tu fuente, sí, pero yo nunca me acuerdo que le di para eso. Alabado sea el Señor, porque lo único que tienen permiso de tomar son los obreros. Lo tercero es que el obrero le paga a quien lo contrató. Por eso la Biblia dice que donde está nuestro corazón, allí está vuestro tesoro. Alabado sea el Señor. Por eso la Biblia habla de que fueron preparados lugares celestiales para nosotros, a los que son obreros. Pero los que no son obreros serán apartados. Y les tengo una buena noticia a los laicos, a los profetas, a los reverendos, a las personas que necesitan, aleluya, motivar su ego, necesitan motivar su orgullo a la hora de hablar. Yo soy el profeta, yo soy el evangelista, yo soy el pastor, yo soy el adorador. Tú que necesitas motivar tu ego, vengo a decirte, baja de ahí, aprende a ser obrero. La Biblia enseña que a los que se altivo, los orgullosos, los prepotentes, Dios lo mira de lejos. Pero a los que se humillan, a los que dicen, yo soy siervo inútil, todo lo que ha pasado aquí ha sido tú, donde tú me mandes yo voy a ir. Esos son la gente que Dios necesita en la Grey. Esos son la gente que Dios necesita al día, que quizás no tienen nombre pero son obreros. Alabado sea el Señor. Que quizás no tienen título pero son obreros. Que quizás no tienen fama, haya sebo cotayama, pero son obreros. Y los obreros entienden la misión, los obreros entienden el pensar, el diseño de aquel que lo contrató. Por eso la Biblia enseña algo poderoso, que había un hombre de familia que se fue de un lugar para un lugar lejano, repartió los dones a cada uno de los que estaba ahí. Otros lo multiplicaron, mas otros no lo multiplicó. Escuche esto, y dice que el que no multiplicó lo echaron fuera al día con los perros. Y es importante esto, que cuando Dios contrata a un obrero, por eso la Biblia dice que son muchos los llamados, aleluya, pero pocos los escogidos. Todos fuimos llamados a trabajar, pero pocos aceptamos la condición de obrero, porque el obrero solo recibe su paga. El obrero no puede tomar al día otro dinero que no sea la paga que le corresponde. Y hoy en día tenemos gente trabajando para la Grey, pero están cobrando extras que no tienen que ver con el sueldo que Dios le dio. Son ladrones espirituales, son estafadores, son mentirosos, son avaros. Por eso Jesús está hablando claro acá. Alabado sea el Señor. No está hablando con los que trabajan, no está hablando con los que están evangelizando, no está hablando con los que están profetizando, está hablando con obreros. Alabado sea el Señor. Está hablando con personas que lo contrató él, mirrabajanda. Por eso es que a veces el diablo se levanta en contra de tu familia. Por eso a veces que el diablo se levanta en contra de tus hijos. Por eso es que a veces tú levantas un evento y se te enferma el niño, se te botan del trabajo. Se te levantan críticas porque tú eres obrero. Alabado sea el Señor. Y cuando los obreros hacen algo, trastornan el mundo de los espíritus. Varón, tengo guerra porque bendije una hermana. Varón, tengo guerra porque programé una actividad en mi iglesia. Varón, tengo guerra. Alabado sea el Señor porque fui a la cárcel a ministrar. Es que tú eres un obrero. Lo único que causan disturbio, aleluya, lo único que causa descomposición, oh my God, en el mundo espiritual son los obreros. Alabado sea el Señor. Que quizá la gente no te vea, que quizá la gente no te aplauda. Mamá, trabaja conforme a como te han diseñado, trabaja conforme a como te han determinado, porque la mies es mucha, pero hay pocos obreros. La mies es mucha,
pero pocos quieren trabajar conforme al diseño del reino. Si has llegado al final y te consideras que eres obrero, comenta, comparte, suscríbete y forma parte de nuestra familia. Recuerda, escucha esta palabra antes de que te caiga la noche. Shalom.